Pues hoy es un día especial precisamente porque quienes nos acompañan han venido para firmar unos convenios muy importantes para la sociedad bajo aragonesa. El convenio en sí, lo que es el documento y las cantidades de los convenios son similares a las de años anteriores, pero si queremos hacer esta firma pública precisamente es pues para aprovechar este momento desde la institución para reconocer la labor que todas ellas están realizando, todas las asociaciones, que como digo, ya no se entiende un Bajo Aragón sin todo el trabajo de estos grandes equipos de personas que están formando esas asociaciones. Y, por lo tanto, como digo, este acto es un reconocimiento a todas ellas. Y hoy, especialmente, ese reconocimiento quiero hacerlo, y aprovechando que estáis aquí los medios, a los presidentes de todas las asociaciones. Ellos son la cabeza visible de todos estos colectivos. Ellos son personas que trabajan día a día y sin descanso pues, con colectivos de personas que en algunos casos, pues, o en casi todos los casos, tienen alguna enfermedad. Y estamos hablando de las asociaciones de Avatar, que como sabéis está trabajando las adicciones, la asociación ASAPNE de salud mental, ALBADA de discapacitados intelectuales, AFEDABA Calatravos está trabajando con personas con Alzheimer y con sus familias y ATADI de discapacitados también intelectuales. Yo quería trasladar el agradecimiento y felicitación que os damos desde el área de acción social. Entendemos todos los años que cuando llega el momento de presupuestar estos convenios o cuando llega a debatirse en comisión, si en todo el capítulo de acción social no hay ninguna duda, realmente en este caso todavía menos. Todos los grupos que formamos la comarca del Bajo Aragón, gobierno o oposición, año tras año, desde el primer momento, se dice para quién va el convenio, se dice la cifra y no hay ni una objeción y media. Los consejeros pueden dar fe de que esto es así, porque en las comisiones se debaten otras cosas, pero en el caso vuestro, deciros que desde el primer momento todo el mundo estamos de acuerdo y creo que vamos a seguir estándolo. Ya nos gustaría el poder ampliar estas cantidades, pero realmente, pues a pesar de que tuvimos unos años de recorte económico por parte de las transferencias del Gobierno de Aragón y ahora, aunque la transferencia más o menos se ha equiparado a la de años anteriores, también es cierto que nos han trasladado nuevas competencias que no nos permiten poder incrementar estas partidas. Deciros que también es un tema muy tratado dentro del equipo de Gobierno, la posibilidad de aumentar esta partida económica, pero de momento debemos ceñirnos al presupuesto que tenemos y trasladaros este tema, ¿no?, de que vamos a seguir contando con todos vosotros y en el momento que pueda haber pues una mayor disponibilidad, contar que podremos mejorarla porque os estamos eternamente agradecidos por el trabajo magnífico que estáis desarrollando en todo el Bajo Aragón. Somos conscientes de que cada año incorporáis nuevas personas, nuevos sistemas de trabajo, en fin, que realmente estáis atendiendo a un montón de familias, que tanto el usuario como sus familiares, pues realmente en las casas tendría una carga muy grande que gracias a vuestro trabajo queda muy aliviada. Y termino ya reiterando el agradecimiento y felicitación de todo el área de acción social y de todo el personal que conformamos la comarca. Muchas gracias. Siempre se ha destinado esta partida presupuestaria al mantenimiento del centro de estimulación y terapia y a las actividades que se realizan en él. Nosotros somos el único centro de la comarca especializado en demencias y somos el segundo de la provincia. Atendemos a 28 enfermos cada día y damos un respiro a sus cuidadores. Como muy bien ha dicho Manolo, estas asociaciones no solo se centran en el enfermo, sino en su entorno familiar. Y simplemente era agradecer tantos años de colaboración y que sea por muchos más. Muchas gracias. Desde ATADI, agradecer a la comarca porque siempre se acuerda de nosotros. Creo que la labor ya es súper conocida y eso, agradeceros, sabéis lo que esto lo dedicamos más bien al transporte, puesto que tenemos en la comarca muchos kilómetros que hacer y es una ayuda que nos viene muy bien. También desde ASADME agradecer la aportación económica que desde hace ya muchos años, varios años, tiene la comarca para con todos nosotros y quisiera destacar también que la inversión que se hace en acción social tiene un efecto multiplicador importante. Todas nuestras asociaciones convierten cada uno
cada euro invertido por lo menos en 3, en 5 y algunas asociaciones en más, porque se nutren no solo del trabajo de los profesionales, sino del trabajo de sus socios, de sus voluntarios, y además evitan otros costos a la sociedad por la atención que prestamos a estos enfermos. Entonces, me gustaría destacar la importancia de nuestras asociaciones, de todas, y también me gustaría destacarlo ante las autoridades para que sean conscientes que priorizando la inversión en nuestras asociaciones multiplican la inversión social por mucho más que el dinero que designan nominalmente.